tiene la palabra. El candidato a la presidencia de la Asamblea de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este jueves durante su intervención en la primera sesión del debate de investidura que el Grupo Parlamentario Popular... El Grupo Popular aspira a poder alcanzar numerosos acuerdos con Vox. Por ello, ha instado a los parlamentarios a no caer en el fetichismo del sillón y se ha mostrado convencido de que un fracaso en su investidura decepcionaría a los votantes de Vox, por lo que ha invitado a abandonar posturas maximalistas. López Miras ha hecho estas declaraciones en la Asamblea Regional, en la que ha pronunciado un discurso sin límites de tiempo para exponer su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara. La mayoría de los ciudadanos nos los piden. Y estoy seguro de que podré contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox para aquellos asuntos que resulten de interés general. Pondré todo mi empeño en garantizar la gobernabilidad durante la legislatura, tomando como base la voluntad de entendimiento ya expresada, que será siempre precedida de una actitud generosa por mi parte. Sin embargo, el diputado regional de Vox, Rubén Martínez, ha negado que el Partido Popular de Murcia desee gobernar con Vox y ha criticado que López Miras haya hecho una sesión de investidura sin los apoyos necesarios. No está por la labor. El Partido Popular no entiende el mandato de los ciudadanos y no quiere, como digo, bien es cierto que por interés exclusivo de Alberto Núñez Feijóo, no quiere que se conforme un gobierno en la región de Murcia y que la región de Murcia eche a andar. De este modo, Miras ha advertido que esta sesión es la cumbre de la democracia parlamentaria, a la par que Vox criticaba que se les haya pedido colaboración sin querer gobernar por órdenes de Feijóo.